Okay. ¡No, no, no, mi madre, no, no, no! ¿Por qué no la voy a abrir? ¡Y tira una contraseña! ¿Qué? ¿Cuál era la contraseña? ¿De qué te estás hablando? Pero pues, déjame abrir la puerta. ¡No, no, espérate! ¿Qué? ¡Si el pájaro está muerto! Así ya, ya sé la contraseña cuál debe ser. Debe ser el de tu pai, el de tu pai, el de tu pai, que no funciona. Voy a abrir la puerta. ¡No, mami, no, mami, mami! ¿Qué? Pero mami, no me hagas esto. Es que se supone que la persona que está ahí atrás me diga la otra parte, que papi me dio como 7 veces y papi me dio que si no la decía que no la abriera, ¿ok? Así que dame una oportunidad, ¿ok? Ya. Déjame tratar. Avanza, que están tocando ahí, niño. ¡Si el paro está muerto! ¡Dame una ayudita celestial! ¡Esto no espera hasta el mediodía! ¡Aquí no está Angelique! ¡Ay, Dios mío! ¡Si el pájaro está muerto es porque no puede volar! ¡Ya! ¡Ay, se lo dijiste! ¡Para que hablar! ¡No se lo puedes decir! ¡Tú no sabes jugar! ¡Tú supones que él diga la contraseña porque la diga tú, mami! ¡Ahora mismo aquí! ¡Ahora ¿Pero mismo! ¿Pero qué se supone que ahora? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Mami, ¿para qué? ¡Aquí! ¡Aquí que le estoy hablando! ¡Ey! ¡Hey! ¡Estoy aquí! ¡En la vida! ¡En la vida! ¡En la vida! Quiero que me vas a alzar. ¡No vas a volverle a hacer la... ¡Ey! ¡Te estoy hablando y te controlas! ¡A mami no se le grita! ¡Te estoy señalando! ¡Y te voy a tener que pegar! ¡No vas a tener que pegar! ¡Mami, tú eres la que me está gritando! ¡Te estoy gritando porque te estás portando mal! ¡Baja la voz! ¡Y tranquilízate! ¡Y respira! ¿Ok? ¡Ya! Ahora pídele perdón a mami. ¡Dile perdón a mami! ¡Pide! ¿Tú quieres que te tenga que pellizcar? Hay un hombre allá afuera esperando para que le abra la puerta. Te voy a pellizcar. ¿Quieres que te pellizque? Pídele perdón. Mami, perdón, mami, perdón, mami, perdón, mami, perdón. Mami, perdón, mami, perdón. Abre la puerta. Ahora abre la puerta. Y pídele excusa a la persona que está allá afuera. Y no vuelvas en la vida. ¡Abre la puerta, ese hombre! ¡Abre! Ay, gracias, gracias. Sí, buena, mira, disculpe. No, no se preocupe, ya estoy recogiendo una ropita para los niños. Ay, pobres. Oye, vengo a ver si tu papá está por ahí para hablar con papi él. Papi no ha llegado. Ah, no, pero mire, no se preocupe, porque ¿sabe qué? Es que el nene tiene una ropita que se le quedó. Ajá. Y entonces yo le compré una ropita nueva. O sea, lo que yo puedo hacer es que yo voy y le busco la ropita a la casa, porque esta no es mi casa, yo no vivo aquí. Y entonces, cuando yo venga, usted me espera y yo se la traigo, ¿está bien? ¿Cuánto se lo voy a agradecer? Mami, pero no le dé la de Scooby-Doo. No le puede, bueno... Hay que, ¡mami, la descubrió nueva! Yo sé que es medium y yo voy a rebajar para que me quede la camisa, mami. Ok, está bien. Ahí está aquí enfrente. ¡No le dé tampoco el calzoncillo de SpongeBob! ¡El calzoncillo de SpongeBob! ¡Hay que darse! ¡Mami, no! ¡Me queda bien! ¡No, ese calzoncillo no te... ¡Ese calzoncillo lo que hace es que te aprieta y se te sale la bondad de por fuera del calzoncillo! ¡No puedes! ¡No te pongo! Ok, no te hiperventiles, no. No empieces con eso. Disculpe, ¿qué tal? Tranquilízate, tranquilízate. Ok, mira mami, mira mami, mira mami. Ok, ahora, suavecito, ¿ok? Mami no va a regalar el calzoncillo de SpongeBob. Lo vas a guardar para cuando estés más flaquito y te quepa todo adentro, ¿ok? ¿Ok? Ok, el ahora... El de SpongeBob no me aprieta el pituquito. Ok, está bien. Pues ahora, mami, vaya a buscar la ropita y tú atiendes a este señor que necesita que lo atiendan. ¿Ok? Ok. A gracias, permiso, gracias, yo vengo enseguida. Ay, qué buena tu mamá. Sí, bien, bien. Si quiere, puedes sentarse. ¿Cómo te se llama? Yo soy Juan Juan Martínez. ¡Ah, te cago! Yo tengo muchos amigos que cago. ¡Ay, pues siéntese, por favor! Ay, no, no puedo sentarme, que tengo como una condición aquí en esta pierna, mijo, que no me deja. ¿No era en el hígado? ¡No! ¿Ok? ¡No! Ok, pues usted es como House, entonces. ¡Ay, qué gufiao! Cuando yo sea grande, quiero ser como usted. ¿Qué? Sí, de llevarle la ropa a los nenes a la escuela. Ay, sí, eso, de verdad, eso es algo muy bonito, muy bonito. ¿Y tu papá por qué no llega? ¿Cuándo llega tu papá? ¿Cuándo viene? No, bendito, se tarda mucho. Ay, Dios mío, pero llámalo al celular para que llegue rápido. Es que mami viene con la ropa, ¿para qué lo voy a llamar? Es que él tiene que estar aquí, porque él es el que le va a dar permiso a tu mamá para que me pueda dar esa ropa, porque tú sabes cómo son las cosas. ¿Cuál es la gracia? Mami, no tiene que pedirle permiso a papi desde hace mucho tiempo. Ellos se están divorciando. Además, mami piensa que su novia es un corbejo. ¿Qué? ¿Ella piensa eso de Cintia? ¿Ah? ¿Yo no he dicho Cintia? ¿Qué? ¿Yo no he dicho Cintia? ¡Oh, sí, tú dijiste Cintia! ¿Por qué usted menciona a Cintia? Yo no he dicho Cintia. Yo dije corbejo, yo no dije Cintia. Yo escuché Cintia, por eso que lo estás diciendo. ¡Oh, no! Sí, yo sí. ¡Oh, no!
¡Oh, sí! ¡Yo no he hecho nada de eso! ¿Qué usted está haciendo? ¡Mira, mamarón! Lo que pasa es que yo soy Juan Mamachete, hermano de Cintia, y vengo a cobrar una deuda que tiene el pai tuyo conmigo. ¡Ay, no! ¡Por favor! Ok. Randy. Randy, no le has abierto a nada. ¡Hola, Daniel! Juan Mamá. Juan, Mamachete, mira, no te apures, yo voy a la TH y saco chavos rapiditos, ¿ok? O pones las manos en la mesa, o pico a tu hijo como pavo en Thanksgiving. A mí me gusta el pavo rebanado. No, por favor, yo tengo unos ahorritos en mi cuenta de populoso, por favor. ¡Estande ya! ¡Estande! Mira lo que tengo aquí. Esto es parte del último cobro que acabo de hacer. ¿Qué último cobro? ¡Avanza, Margarita! ¡Ahora! Pero, por favor. Por favor. Yo le pico usualmente una sola mano. Pero yo creo que ahora te voy a tener que picar las dos, papá. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque la mujer tuya le dijo a la hermana mía que es un cordero. No, espérate. Un momentito. Vamos a organizarnos. Ya no es mujer mía. Yo me estoy divorciando, yo no tengo nada que ver, así que guarda tu machete. ¿Y esto se acabó? Sí. Lo que pasa es que yo no le pico las manos a las mujeres. Así que tú eres el que vas a tener que pagar. ¡No! ¡Ahora! Ya no le debo a él, gracias. Pero me deben a mí. Ok, aquí traje la ropita para dársela. Adiós, ¿dónde está el señor que estaba aquí?